Gracias, Fernanda, por atendernos. Bueno, hablábamos un poco de los perfiles truchos de este asesino que está en cana, que está en prisión, pero que, bueno, sigue queriendo hacer de las suyas. Sí, ayer, lamentablemente, gracias a la intervención de la gente en las redes sociales que viralizó de alguna manera los diferentes perfiles que sigue usando Jonathan Luna, impunemente, porque sigue usando su cara con diferentes nombres y diferentes datos, pero tiene acceso a redes sociales, y obviamente que lo que más preocupa y nos ocupa es que en cada uno de los perfiles que tiene, una de las personas con las que yo me pude contactar para que me permitiera el acceso. Ahora, Fernanda, a estos vínculos son todas menores. Sí. Fernanda, perdón la interrupción, pero la primera pregunta que tenemos que realizarte, recién Alejandro me lo hacía en privado y era la primera que te iba a hacer. ¿Es normal que alguien que esté en cana tenga acceso, no sé, a un teléfono celular, una computadora para tener posibilidad de entrar en las redes? Mira, hoy por hoy con un teléfono de mediana gama tenés posibilidad de entrar a redes sociales. Está bien, pero ¿pueden tener un teléfono estando en cana? A ver, poder no se puede. La realidad es que esto tiene que ver con los controles que se realizan dentro del servicio penitenciario, con habitualidad, y cuando se encuentra que una persona que está detenida tiene en su poder un teléfono celular, se lo requisa, se hace el acto y se le aplica la sanción. Yo lo que vengo diciendo, y lo que, bueno, ayer en particular hablábamos con Mónica, es que cualquier otra persona que esté detenida y privada de su libertad y esté con un celular en su mano, será responsabilidad de las autoridades penitenciarias, y es otro tema aparte, pero en el caso de Jonathan Luna, él con un celular en su mano es un arma en potencia y es otra Micaela en expectativa, y no podemos permitirnos eso. Sí, yo ayer a última hora me comuniqué con la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado. Obviamente, por ser domingo, había una persona de guardia quien me tomó todos los datos. Ya me indicó con qué persona debemos comunicarnos hoy a partir de las 8 de la mañana. Ya estamos armando la presentación para hacer acá en el tribunal y que se tomen todas las medidas. Nos comunicaremos con las autoridades que corresponden. Pero no podemos estar a merced de que la gente esté atenta a estas cosas y que las organizaciones como Mamá en Línea o mujeres que han perdido a sus hijos, a sus hijas en estas situaciones, estén haciendo un relevamiento constante de todo esto. Realmente es una situación muy angustiante para las familias de las víctimas que tienen que estar soportando este tipo de situaciones cada tanto, previo, recordemos, al día del juicio de las audiencias del femicidio de Micaela. También tuvimos este tipo de situaciones. El viernes se cumplió un año de la sentencia del juicio de Micaela y el domingo volvemos a tomar, sábado domingo se vuelve a tomar conocimiento de este tipo de noticias, y no es solamente un perfil, vuelve a tener otra vez la misma modalidad de varios perfiles y siempre con las mismas destinatarias. Niñas y jóvenes de un determinado rango etario y siempre con el mismo tipo de presentación. Lo que estamos analizando es, bueno, de acuerdo a las pericias que ya hay en el expediente, por las cuales el tribunal que intervino aquí en Bahía Blanca dictó la sentencia oportunamente, bueno, vamos a pedir que se lo traslade a una cárcel de máxima seguridad donde se pueda controlar efectivamente todas las normas que hagan al debido cumplimiento de esta sentencia, y específicamente a negarle el acceso a todo tipo de dispositivo que le permita el acceso a redes sociales, porque Jonathan Luna, insisto, con cualquier dispositivo en sus manos que le permita el acceso a una red social, es en potencia un peligro para la sociedad y para cualquier joven que tome contacto con este personaje.